Buenas amigos, espero que estéis bien. Bueno, pues en este vídeo que vamos a ver, pues ya hemos visto diferentes diapositivas o fotografías de cómo hacer nuestra instalación de cuarto de baño, o a nivel particular o a nivel profesional. Antes de nada, pues también queremos dar las gracias pues, al centro de formación, a la Vera de Ferte, que gracias a sus medios pues, podemos hacer pues, este vídeo. Muchas gracias. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues hemos hablado en los otros vídeos de teoría las diferentes medidas que necesitamos para, bueno, pues para colocar las tuberías, para las medidas que teníamos que tener en altura de lo que tiene que ver con los desagües, las medidas que tenía que haber entre una llave y otra, ¿no? De escuadra, en agua caliente sanitaria, en calefacción, y veremos el cuarto de baño incluso ya funcionando. En principio vamos a ver los elementos que hemos hecho, explicamos un poquito y ya en otro vídeo pues ya veremos cómo funciona y ya el cuarto de baño completamente terminado, ¿vale? Pues hablaremos en primer lugar, fijaros, en este caso se ha hecho la instalación de cobre. Hay otros sistemas hoy en día que tal vez sean más modernos, a mí personalmente me gusta pues mucho el cobre, ¿no? Por la durabilidad que tiene. Hay multicapa, hay diferentes productos en el mercado que también dan muy buen resultado. Mirad, si os fijáis, siempre de qué habíamos hablado. Bueno, ahí tenéis la instalación, va en paralelo, y decíamos pues que como mucho que nos bajara medio metro del techo, lo más pegado al techo que podamos, que si podemos trabajar bien, y en paralelo, agua caliente en la parte de arriba. Claro, si nosotros bajamos una vez, vamos a ahorrar tiempo y material haciéndolo, pues, como decíamos en algunos otros vídeos, al estilo compadre. Bajamos y ya repartimos a toda la instalación, pero no es lo suyo. Lo suyo es como estamos viendo aquí en la instalación. Para cada elemento, en este caso para la bañera, pues hemos bajado, ¿no? Hemos hecho un saltito. Para el agua caliente sanitaria saltamos la fría y bajamos. Como siempre decíamos, a la izquierda, el agua caliente sanitaria ahí, a 15 centímetros. Pues aquí tenemos las tomas. Agua caliente sanitaria y agua fría. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues seguimos bajando por arriba. No seguimos la instalación desde ahí, que desde luego que ahorraríamos tiempo y también material. Pero lo queremos hacer bien. Ahora lo suyo es que lo llevemos todo por arriba y vayamos bajando, porque de esta manera siempre sabremos dónde tenemos las tuberías. Entonces, bueno, lo que hemos dicho, bajamos aquí. Nos quiero dar la espalda, bajamos al lavabo y bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Ahí no tenemos tampoco una pared real, entonces hemos bajado por allí, hemos alimentado al bidet y a la cisterna. Si os fijáis es curioso, ¿no? Porque la cisterna también tiene la toma con la llave de escuadra y luego más abajo hemos puesto dos tomas de agua caliente sanitaria y de agua fría. ¿Por qué? Bueno, si os fijáis aquí tenemos una ducha, que es algo que se está empezando ahora a estilar mucho, lo que tiene que ver pues, con una ducha higiénica. Esto viene muy bien en la taza para ahorrar papel y desde luego para personas que tienen otro tipo de problemas, ¿no? Esto sería en lo que tiene que ver, vamos a ver, pues con la entrada de agua fría y el agua caliente. Ahora, los desagües, bueno, pues lo que decimos, irían con diámetro de 40, una válvula, y luego pues irían a un bote sifónico que ahora cogeré la videocámara y lo veréis cómo va. De hecho, ya visteis en las fotos anteriores pues cómo va a ir, cómo irían los desagües, ¿no? Vamos con la bañera, con el lavabo y con el bidet, los tres al bote sifónico que está abajo. Y del bote sifónico salimos con un tubo de 50 a lo que tiene que ver con la general, que es de 100. Bueno, voy a coger ahora la videocámara y ahora veremos un poquito más de cerca lo que tiene que ver pues, con esta instalación, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, pues si os fijáis, ahí tenemos el termo para la instalación, en la fuente que tenemos de calor para el cuarto de baño. Pero, como sabéis, pues podemos utilizar otro tipo, ¿no?, de fuente de calor. Puede ser una caldera o puede ser pues, también un calentador, ¿vale? Vamos hacia atrás. Y, bueno,
pues aquí bajamos y vemos el cuarto de baño. Tenemos la bañera, como hemos dicho, con sus dos tomas, ahí, 15 de un lado al otro, y que estén siempre bien niveladas. Os fijáis, es que hasta con las líneas, la rayita del papel se ve, que quede una cosa curiosa, aunque con las excéntricas podemos nivelarlo y demás, pero que podamos quedarlo bien desde el principio, ¿vale? Esa sería la bañera. Tenemos el lavabo, con sus tomas, recordamos, ¿a cuánto? Bueno, pues a 60 centímetros, ¿no? Las de altura al suelo, desde el suelo a lo que es la llave de escuadra, ¿no? Las tomas. Y estas a 65, ¿recordáis? La bañera, 65, ¿vale? Bien, seguimos dando la vuelta. Ahí tendríamos el bidé. Y antes, como no lo veíamos bien, bueno, pues ahí tenemos el bote sifónico, ¿vale? Una cosa bien hecha para que luego no tengamos problemas con los olores. Y luego, pues si nos fijamos, esto curioso que habíamos dicho, pues ahí está la ducha higiénica, ¿no? Con su fleso y demás para hacer la ducha higiénica, ¿vale? Si nos vamos por detrás, bueno, pues también podemos ver la instalación, ¿no? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale, amigos? Venga, un saludo ya. En el próximo vídeo vamos a ver ya el cuarto de baño completamente terminado y funcionando todo, ¿vale? Pues nada, amigos, me despido de vosotros. Chao.